Y ahí estaba yo, más ladillado que reír de Madrid en verano, y me encontré con esto. Vamos a demoler el Arco del Triunfo franquista. Vamos a demoler. Rápidamente cogí la bici, me metí por calle Rodríguez San Pedro, le di derecho, llegué a Princesa, doblé a la derecha y ahí lo vi. El amenazado Arco de la Victoria, también conocido como el Arco del Triunfo y la Puerta de Moncloa de Madrid. De altura tiene 42 metros más 7 metros de la estatua de cobre de la cuadrilla de Minerva que está en la parte superior. La inscripción y fecha del lado sureste traducido en latín dicen: fundado por la generosidad del rey, restaurado por el caudillo de los españoles, el templo de los estudios matritenses florece bajo la mirada de Dios. La fecha, 1927, inicio de la construcción de la ciudad universitaria en 1956, se inauguró el Arco de la Victoria. La inscripción y fechas del lado noreste traducido en latín dice: a los ejércitos aquí victoriosos, la inteligencia que siempre es vencedora, da y dedico este monumento, 1936 y 1939, el comienzo y el fin de la guerra civil. Este monumento conmemora la victoria en la batalla de la ciudad universitaria del bando sublevado contra la república en la guerra civil. Los arquitectos fueron Modesto López Otero y Pascual Bravo. La construcción inició en 1950 y terminó en 1956, usando un presupuesto total de 8 millones de pesetas. Si estás en Madrid, pasa a verlo, lo tienes un poco descuidado, pero para las fotos queda bien.